Siguiente video de Kage Open en la ruta de Nita, ya estando en domingo con el final de Yo Grito. Ya vieron, estamos en domingo, así empezamos el juego en un domingo también. Entonces este ya es el último día del juego. ¿Qué va a pasar con todo este rollo de la moneda? Y también tenemos lo de Gondo, que descubrimos que también iba a también tenía que ser un participante, pero se escapó. Así que se está poniendo bastante emocionante. Creo que ya nos estamos acercando al final de esta ruta, pero les vuelvo a recordar que Nita tiene 3 finales buenos, por lo cual estaremos por terminar el primer final bueno. Ya estoy traduciendo el segundo final bueno. Todavía tenemos con Nita mucho que ver antes de irnos con otra ruta. Pues a darle duro donde nos quedamos. Uf, qué nervios. A ver qué pasa. Abrí mis ojos. Un frío viento me despertó. Como siempre, el viento de invierno olía a árboles y a mojo. Miré alrededor. Mientras caminaba, busqué cualquier otra presencia humana. Después de haber avanzado una distancia considerable mientras vigilaba a los demás, noté lo que parecía ser un par de pies humanos que sobresalían de la sombra de un edificio, al lado de una de las vallas del parque. Apoyado contra esa valla estaba Nita, con los ojos cerrados y con sus piernas estiradas frente a él. Por un instante pensé que podría estar muerto. Corrí, agitándolo bruscamente por uno de sus hombros. ¡Nita! ¡Nita! ¡Ni! Oh, buenos días. Buenos días. ¿Cómo que buenos días? ¿Y no ven que ya está oscuro? Tan pronto como lo sacudí, sus párpados se entreabrieron. Toda la fuerza salió de mi cuerpo una vez que escuché su lenta respuesta. Levántate o te congelarás. Estoy bien. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás? Sí, yo estoy bien. Tomé la medicina como se debía. Nita se puso de pie frente a mí, ofreciendo su mano para ayudarme a ponerme de pie nuevamente. ¿Buscarás a Gondo-san hoy de nuevo? Sí, ya no queda mucho tiempo. Las palabras "él no está aquí" se amontonaron en mi garganta. Me obligué a tragarlas.
Nita no se dio cuenta de mi situación. Su rostro se había vuelto tenso, como si alguien hubiese disparado un interruptor. Él me dijo un breve hasta luego y se alejó sin mirar atrás. En su mano derecha sostenía aquel mazo. Lo veo irse. Eso era todo lo que podía hacer. No quería mentirle, pero no tenía otra opción bajo esas circunstancias. No podía hacer nada para ayudarlo. No parecía muy bueno dejarlo ir en su búsqueda sin decirle nada tampoco. ¿Qué debería hacer? Esa expresión en su rostro lo hacía ver bastante preocupado. ¿Debería ir a buscar la moneda? Eso era lo único que podía hacer para evitar sentirme de esta manera tan confusa. No me sentía muy emocionado por hacerlo, pero sentí que tenía que cumplir con mi promesa. ¿Qué, sobre no decirle nada a Anita de que ya te encontraste a Gondo? Chale. Después de haber caminado por un rato, finalmente fui capaz de ver la rueda de la fortuna a la distancia. Sin embargo, no importaba cuán lejos estuviera, no había señales de otras personas. Me pregunto si tal vez algunos participantes se escondieron entre los árboles dentro del bosque o entre los matorrales que hay a mi lado. Me obligué a mí mismo a caminar a través de la hierba, evitando pasar por algunos árboles. Cuando era de noche, los bosques siempre daban el aspecto de tener monstruos escondidos en ellos. Estaba completamente oscuro y solo. La atmósfera se sentía fría. ¿Realmente alguien está escondido en un lugar como este? Comenzando a perder la confianza en mí mismo, volteé la cabeza hacia atrás cuando... ¡Ach! Estornudé fuertemente. Bueno, si alguien está aquí, definitivamente me escucho. Ay, Kono, te andas poniendo en peligro. ¿Que no ves que es el último día de lo de la moneda? ¿Por qué siento que aquí se va a desmadrar todo? Desconocido. ¿Eh? Ah, justo estaba pensando quién podría ser. Resultó que eras tú, senpai. Ay, no me digas que es este güey. El único que le dice senpai a Kono es el desgraciado de Segawa. Ambos de mis brazos fueron agarrados por alguien, haciéndome estremecer. ¡Ey! ¿Por qué estás tan asustado? Eso no es divertido. ¡Contrólate, Kono-san! ¡Soy yo! ¡Y yo! ¡Segawa! Ah, sabía que eras tú, hijo de tu pelona. Era Segawa, ciertamente lo es. Pero... Este tipo no me agradaba. Perdón, este tipo no me agrada. Me solté de su agarre y comencé a correr. Ni a mí me agrada, y créanme, en el segundo final bueno en el que estoy, pasamos cosas con Segawa, pero muy feas. Y con más razón tengo que odiar a este tipo. No sé por qué Gondo dice que Segawa y Nita le pertenecen, la verdad. ¿Qué tiene de bueno Segawa? Yo no le veo nada bueno. Tal vez por eso Gondo lo aprecia. Porque siento que Gondo de alguna manera aprecia más a Segawa que al propio Nita. Esa impresión me dio. Pero bueno, ¿quién sabe qué tienen estos tres en esa relación tan rara? ¡Sigamos! ¡Oye, no huyas! Lastimas mis sentimientos, ¿sabes? Soy bastante delicado e inocente. Ah, pero mi tipo de sangre es... Oh. No tengas miedo, no te haré nada. Es broma. Moví mis piernas en un esfuerzo desesperado por alejarme de Segawa.
pero la hierba y los árboles me estaban frenando. ¡Ah, mierda! Nunca debí haber entrado en el bosque. ¿Acaso viniste solo a este lugar? Eres un idiota descuidado. No sé qué tan confiado estés como para haber hecho algo como eso, pero lamentablemente fue una decisión estúpida de tu parte, Kono. Un fuerte sonido de pasos salvajes se escuchaban. Segawa estaba justo detrás de mí. ¡Uah! Había tratado de mirar hacia atrás, así que dejé de prestar atención a lo que estaba delante de mí. Había llegado de nuevo al camino de grava, pero tropecé sobre el escalón elevado a un costado y caí al suelo. Te resto puntos por no ver a dónde ibas. En otras palabras, has fallado. Levanté mi cara. Vi la boca de Segawa alzada en una sonrisa burlona. Segawa se inclinó, mirándome fijamente a la cara. Cuando se acercó aún más a mi cara, una sombra se formó sobre mí. Entonces, ¿qué te parece si regresas conmigo a casa, senpai? Sin comentarios. ¿Por qué demonios me iría con él? No tengo ni la menor idea de sus intenciones. Mira, viendo lo que estoy traduciendo, créeme que no es nada bueno sus intenciones para llevarte con él, ¿eh? Nada bueno. Justo en ese momento, escuché un enorme sonido justo cuando algo se estrelló contra el suelo frente a mis ojos. Eso se estrelló justo entre Segawa y yo. Si hubiera caído unos pocos centímetros más cerca de mí, habría sido golpeado directamente en la cara. Al ver más de cerca, noté que ese objeto colapsado en el suelo debió haber sido lanzado con una gran fuerza. Y ese objeto era un mazo. En la oscuridad, de pie en medio de algunos árboles, estaba una sombra. ¡No! ¿Ah? ¡No lo toques! ¡Ni! ¡Te estoy diciendo que te alejes de él! ¡Nita! ¡Oh my god! Ok, se había quedado que este es el último, la última noche del juego. Sabía que las cosas iban a aprender, pero no lo esperaba tan rápido. Versus Nita da miedo, se ve bien furioso. ¡Uy! Ahí tiene el mazo que describe acá. Chenita se ve bien gandalla así. Esto sí me sorprendió. Que se está poniendo buena la cosa. Era la primera vez que lo escuchaba gritar de esa manera. ¿Qué pasa con esa actitud tuya? El tratar de actuar como un héroe no va contigo, ¿sabes? ¡Apestas! ¿Eso es lo único que puedes mostrar? Y empezó a reírse como loco, pero a mí no me salen las risas locas. ¡Aléjate de Kono! Apenas si podía distinguir la apariencia de su ropa, pero podía ver que estaba cubierta de algo rojo. Además, parecía estar algo inestable al estar de pie. Él está herido. Me puse de pie tratando de correr a su lado, pero el collarín de mi camisa fue agarrado por detrás y fui empujado al suelo. ¡Maldición! ¡Segawa me está estorbando! Nita continuó tambaleándose inestablemente antes de caer a un lado, chocando contra un árbol, comenzando desde su cabeza.
Cuando intenté pararme de nuevo, Segawa colocó su pierna sobre mi abdomen y con su peso me sujetó. ¡Nita! ¡Maldita sea, Segawa! ¡Suéltame! ¡Te mataré! ¡No quiero! Por su sombra pude ver que Segawa estaba sentado mientras todavía estaba siendo sujetado por él. Su pie se estrelló contra mi estómago, dejándome sin aliento. Nita no había caído, a pesar de haber chocado contra el árbol. De esa manera, se puso de pie con una postura inclinada, aferrándose a la parte de su cabeza que había impactado contra el árbol. Al mirarlo de cerca, noté que uno de sus ojos estaba abierto y el otro estaba cerrado. Sangre oscura fluía desde su cabeza, cubriendo por completo su párpado cerrado. Estaba apretando los dientes y parecía estar jadeando dolorosamente. La risa de Segawa resonó desde arriba. Tal vez era un poco tarde para estar pensando en esto, pero realmente no podía creer que Gondo-san hubiera podido considerar a este hombre como encantador y honesto. Solo podía verlo como un completo idiota y nada más. Kono, estoy completamente de acuerdo contigo. Traté de ponerme de pie nuevamente antes de decir algo, pero otra vez fui retenido. Esta vez terminé casi ahogándome cuando la tierra entró en mi boca. Haciendo esto, solo estaba causando que mi fuerza se agotara rápidamente. Justo cuando una oleada de ira estaba recorriendo mi cuerpo... ¡Kuno-kun! ¿Estás bien? ¿What? ¿Y ahora quién? ¿Ya acaba de llegar alguien más? La presión contra mi cabeza desapareció repentinamente. Levanté la vista al escuchar aquella suave y familiar voz. ¡Ah, Kuyo-san! ¡Llegó un amigo! ¡Llegó un amigo! Lo que estaba allí era la cara sonriente de Kuyo-san. Estaba mirando en nuestra dirección con una postura no relajada. Estaba como si hubiera saltado hacia atrás para esquivar algo. Y el que acaba de hablar es Yagasaki Fumihiro. Definitivamente has tenido mejores días. Yagasaki-san estaba al lado de Nita. ¡Llegó la caballería! ¡Nos has salvado! Y Nita no dice nada. Si no vas a decir nada, entonces solo descansa ahí. Nos encargaremos de esto como podamos. Cállate. Bueno, y Segawa acaba de empezarse a reír como chivo loco, pero no, yo no hago las risas. ¿Son tus compañeros? Han venido tus amigos para salvar el día. ¿Solo para luchar como un equipo? ¡Qué apasionados son! Esto se está poniendo muy interesante. Yagasaki-san lo miró sombríamente mientras sostenía un látigo. ¿Qué pasa con este imbécil? Odio tratar con tipos como este. Oye, Kuyo, ¿puedo dejarte a ti e irme? No me importa. Vine también porque sabía que esa sería exactamente la reacción que tendrías. ¿Puedes ponerte de pie, Kuno-kun? Tomé su mano extendida y me puse de pie. Después de confirmar que me encontraba bien, Kuyo-san se paró delante de mí.
Tal vez va siendo hora de que la situación cambie. ¿No creen? Tú eres Segawa-kun, ¿verdad? ¡Vaya! Parece ser bastante fuerte, ¿me equivoco, señor? Si no lo fueras, no habrías durado tanto, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Si me presionan lo suficiente, supongo que podría volverme alguien realmente peligroso. Quiero ver el lado peligroso de Kuyo, ¡quiero verlo! Dios, les juro que acabando con la ruta de Nita me voy con la de Kuyo. Oh, ¿por qué estás actuando tan arrogante? Era solo sarcasmo. Sarcasmo. En ese momento, un gran árbol cerca de mí comenzó a temblar ligeramente. Alguien había saltado de él, haciendo un aterrizaje junto a una lluvia de hojas. ¡Genial! ¿Y ahora quién vino? ¡Todos se están reuniendo aquí! ¿O qué chingados? Era Yoshimoto, con todo su cuerpo cubierto de sangre. ¡Yoshimoto! Si ya se olvidaron de quién es Yoshimoto, recuerden que es el chico algo loquito y que solo busca pelear. Genial. Supongo que Yoshimoto, aunque está algo medio loquito, creo que está de nuestro lado. Y de hecho también tenemos una ruta con él. Vaya, vaya, Kono. Ya están todos tus hombres aquí juntos. Menos Segawa, ese no. Pero casi que sí, ya tiene todo su harén, el Kono aquí reunido. El harén se ha reunido. Ay, ay, ay. Pero bueno, ahorita el que nos importa es Nita, porque esa es su ruta. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Híjoles, lo dejen lo bueno. Estamos llegando en las partes emocionantes de esta ruta. Bueno, de este primer final bueno. ¿Qué pasará con esta pelea? Pues ya lo veremos hasta la próxima. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!